Muchas bendiciones, hermanos y hermanas, que la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta mañana del Señor. Les saludamos y les damos la bienvenida a esta experiencia de la Escuela Bíblica de Adultos. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020. Estamos en el segundo domingo después de la Pascua, así que estamos todavía en la Pascua, ese tiempo de Pascua que celebramos posterior a la Semana Santa que estuvimos celebrando la semana pasada. Y pues hoy precisamente vamos a estar hablando un poquito sobre el significado de este periodo para la Iglesia y para eso pues tenemos entre nosotros a nuestro hermano Freddy Reyes, que inmediatamente lo añado por aquí. Buenos días, hermano Freddy, Dios te bendiga. Buenos días, hermano Richard. La paz del Señor Amén, esté con amén. nosotros. Estamos en la Pascua todavía, hermano Freddy, así que hoy lo que vamos a dialogar tiene mucho que ver con la lección del día de hoy, así que vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para poder compartir lo que el Señor tiene y ha preparado para nosotros y lo que también hemos estudiado y conversado acerca del tema. Como miran ahí, ahí está el tema y el texto bíblico que se va a utilizar en la mañana de hoy. Así que, hermano Freddy, te dejo aquí con esta oportunidad. Bendiciones a todos, la paz sea con todos, la paz que viene del Señor. En esta mañana, el 19 de abril del 2020, estamos en el segundo domingo de resurrección. La lección o el encuentro educativo es el número 2 en el material que tenemos y se titula La comunión. El texto se encuentra en Lucas, capítulo 22, versos 7 al 23. Así que adoramos a nuestro Señor y damos bienvenida a todos los que nos están sintonizando en este momento, que podemos, en este momento especial, disponernos nuestra mente y nuestros corazones a meditar sobre la palabra del Señor en este tema tan importante como es lo que conocemos como la comunión, o de otra manera, la Santa Cena, inspirada y dada, incluida por nuestro Señor allá en su última cena, en la última cena, como celebrando la Pascua judía. Y siendo eso, pues un elemento esencial para lo que es el cristianismo. Yo le voy a pedir a hermano Richard a ver si nos puede dirigir en una oración, por Claro favor. que sí, claro que sí. Hermano y hermana, nos presentamos ante el Señor en esta mañana y presentamos al Señor todo lo que vayamos a hacer y que lo que el Señor nos hable sea de provecho y de valor para nuestras vidas. Oremos. Señor, nos presentamos de mañana ante tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad hermosa y el privilegio único de poder tener la libertad de a través de estos medios poder explorar tu escritura, leerla libremente y poderla compartir con nuestros hermanos y hermanas. Tu palabra es la verdad y tu palabra, Señor, es buena semilla que cae en el terreno de nuestras vidas. Permite que lo que hoy conversemos sea para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. También, Padre amado, te pedimos por aquellos y aquellas que hoy, Padre amado, están enfrentando tiempos difíciles a través de toda esta crisis, de salud, y te pedimos que tu gracia sea con ellos y con ellas,
así como te pido por cada hermano y hermana que se ha conectado hoy en la mañana o se conectarán luego en la grabación de esta escuela bíblica. A todos y a todas, Padre amado, que tu bendición les alcance. Háblanos, inspíranos y a ti sea la gloria por siempre, por siempre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a darle lectura al texto de hoy. En Lucas 22, del 7 al 23. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y él y con él los discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre que por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hablar de comunión en el contexto del cristianismo es hablar del significado nuevo, de un significado nuevo revelador de la verdad. Es entrega voluntaria e íntegra. Es el choque de la tradición con la transformación. Es el desafío del interés individual o de pequeños grupos ante la voluntad de Dios que ofrece libertad y vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo, el Cordero de Dios. En el cristianismo tenemos la tradición de lo que llamamos la Santa Cena, y lo hacemos muchas veces sin pensar en ese significado, y eso lo digo por mí, ¿verdad? Porque
muchos años de estar en la iglesia, uno no se para a reflexionar sobre el significado de las cosas que uno hace. Pero a través de la escritura y a través de estar uno buscando entender cosas, nos hace ver que esto es importante, que este acto es importante. A pesar de que se dicen palabras claves, pues el significado no se lo damos porque tenemos en nuestras mentes, ¿verdad? Conceptos que no son claros, y es difícil entonces llegar a una verdad si el lenguaje no lo utilizamos adecuadamente, no le damos el significado que conlleva. Una de las frases que confieso, yo no recuerdo haberla escuchado, pero en el material que tenemos dice que una de las partes que se hace en esta ceremonia, es decir, esta es la fiesta jubilosa del pueblo de Dios. Probablemente en nuestra congregación no lo digamos, porque no recuerdo, no me he martillado eso, pero sí parece que es muy común expresar hacer esa expresión, esa manifestación de alegría. Y no se queda corta, ¿verdad? La palabra, la expresión, porque en realidad es una fiesta de júbilo, una fiesta de alegría del pueblo de Dios. Es una oportunidad de adoración y de reconocimiento a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra Pascua? Esa sería la pregunta clave. No en todos sitios se utiliza la palabra Pascua en cómo se llama en tiempo de en tiempo de Semana Santa, porque yo recuerdo que en otras latitudes se utilizaba la palabra Pascua en tiempo de Navidad. Pensando yo ahora, esa era la Pascua también, porque nacía, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero más propio es en el tiempo de Semana Santa. ¿Qué significa esa palabra? En Éxodo 12, del 1 al 14, ahí pues nos habla sobre este ejercicio hebreo, ¿verdad? Y sale de la palabra pasaj o pesaj, que es sustantivo pascua en hebreo. Esta obra de misericordia de Dios es un día memorable para el pueblo judío, una fiesta solemne para el Señor durante las generaciones. Es una celebración estatutaria perpetua. Es la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Eso, Éxodo 12, del 1 al 27, y Deuteronomio 16, del 1 al 8. Para adorar al Señor, el propósito de sacar de la esclavitud es que el pueblo de Dios vaya a adorar al Señor, porque no podemos entender de otra manera la libertad. La libertad se vive de frente a Dios, de espaldas a Dios. Eso es esclavitud. Así que el propósito es cómo adoramos en libertad al Señor. La fiesta pascual duraba un día, y era el día 14 del primer mes del calendario judío. Se recordaba en ese tiempo las obras de Dios, la manifestación divina en medio de su historia. Recordación del estado de esclavitud también. Eso lo vemos ahí cuando se comen las hierbas amargas. Los actos heroicos de Moisés, dirigidos por Dios en esa gesta de la liberación de la esclavitud. Y fíjense que en esa ceremonia judía precisamente se habla de, se da la oportunidad, porque la pregunta, una de las, primero la hacía la persona mayor de la casa, pues el patriarca, vamos a decir, el jefe de la casa. Y había una pregunta del hijo menor, ¿qué significaba eso?
Esa es una manera de transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. O sea, que el propósito de la Pascua también, de esa celebración, era recordar todo eso, pero a la vez estaba intencionalmente dirigida a que las nuevas generaciones tuvieran conocimiento de esa historia, de cómo Dios había obrado en el pueblo en su pueblo, ¿verdad? Y lo otro que para mí es trascendental es recordar ese estado de esclavitud, de dónde fue que el Señor lo sacó, de dónde, cuál era la situación, la circunstancia en que se vivía en la esclavitud y qué es lo que Dios había hecho hasta ese momento. No sé si tenemos algo ahí, hermano Richard. Algún Bueno, sí. Has dicho muchísimo en poco tiempo, yo creo que sí. Hablar de esto, o sea, fíjate que para poder hablar de la comunión cristiana, si lo queremos llamar así, ¿verdad? O Santa Cena, también otro nombre con el que se le llama es la Eucaristía. Eucaristía, que tiene que ver con lo que tú mencionaste bien al principio, cuando se menciona la frase, esta es la fiesta jubilosa del pueblo de Dios. Sí, tú tienes razón, se supone que esa sea una de las frases con las que introduzcamos el sacramento. De hecho, la palabra Eucaristía viene del griego, ¿verdad? Y tiene que ver con la fiesta de la gratitud, porque la palabra Haris, de donde procede esa palabra de Eucaristía, lo que significa gracia, gratitud. Así que sí estamos hablando de una fiesta y los orígenes, como tú muy bien estás diciendo, tiene que ver con una fiesta de la tradición, ¿verdad? Del judaísmo. Así que como fiesta estamos hablando, si hablamos en términos más nuestros, esto es un día feriado. Esto es un día donde no se trabaja, esto es un tiempo donde la gente concentra toda su atención en este evento para recordar. Y pasa lo que, como tú muy bien has dicho, cuando tenemos nosotros acá en nuestro tiempo, en Puerto Rico del siglo XXI, los días feriados, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿de qué día es hoy? Pues es el día de tal prócer y la gente dice, ¿y quién es ese prócer sobre todo, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes, pues se supone, como tú has narrado, que cuando la familia se reúne alrededor de la mesa, y aquí la mesa empieza a tomar, ¿verdad? Un significado importante, como símbolo, como signo de confraternidad, de unidad, de sentarnos alrededor a mirarnos los rostros, de que los niños también participen. Y yo creo que tú has dado en el clavo, y por eso te digo que tú has dicho en poco tiempo tanto, que es tan importante que nosotros, y me uno a tus palabras al decir que con el tiempo nosotros nos vamos olvidando de nuestros próceres que son más cercanos, imagínate, del significado de la comunión y en muchas ocasiones, ¿verdad? Aun cuando uno se toma el tiempo para explicar y rememorar el significado de la mesa, sin duda, sin duda, esto es un elemento fundamental en la vida de la adoración de la iglesia y que conmemora, ¿verdad? Al menos en el mundo del judaísmo, conmemora una fiesta de la liberación, tiene mucho que ver con la acción de Dios sobre su pueblo, y como tú has mencionado, ¿verdad? En Éxodo, el libro del Éxodo, cuando pensamos en el Éxodo, ¿verdad? Automáticamente tenemos que pensar en Moisés, tenemos que pensar en las plagas, tenemos que pensar en aquella última noche en Egipto y todo lo que pasó allí, y cómo eso la tradición cristiana, ¿verdad? Lo retoma y lo recodifica y para darle un nuevo significado.
Hay dos elementos ahí. Uno es la liberación, ¿verdad?, de la esclavitud, y eso va directamente a la vivencia del pueblo, cómo se quejaba, ¿verdad?, de la dureza de Faraón. Y el otro símbolo es el cordero, ¿verdad? El cordero que es sacrificado, cuya sangre es utilizada para poder untar los postes de las puertas y el dintel. Ahí tenemos entonces ya la figura de la señal para recibir la gracia de Dios, porque precisamente en esa noche donde son muertos los primogénitos de toda la familia, precisamente la señal era la sangre del cordero, como señal para que esa muerte no pasara por esa casa. Ese símbolo de la misericordia de Dios, de la gracia, pasar por alto, es en este caso, la gracia del Señor. Por simplemente, y yo digo simplemente, por el símbolo de la sangre del Cordero. Ya que ya desde ese tiempo se establece esa figura, están esos dos elementos, la libertad y luego la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Sí, Freddy, y acuérdate que la muerte pasa de largo de la casa de los israelitas, y ese elemento, ¿verdad? Del pasaje de la muerte tan cercano como al umbral de la puerta de tu casa y no entra, es algo que le añade mucho significado, ¿verdad? Porque la marca de la sangre de ese cordero sacrificado es lo que serviría de señal, ¿verdad?, a la muerte para que no entrara a la casa de los que participaban de la Pascua. Amén. Así que en el texto de hoy también nos habla de un día esperado. Jesús hace una expresión de cuánto he deseado comer con vosotros la Pascua antes de que padezca. O sea, una expresión que para mí tiene un contenido que es un punto en su misión que es fundamental. Y lo otro es el hecho de compartir, he deseado comer con vosotros, de compartir, de ese momento tan importante, vivirlo con aquella gente que es quien le ha acompañado durante su misión. Durante todo ese sufrimiento, pero fíjese, ese grupo está ahí bajo una circunstancia donde están siendo perseguidos. Ya ha sido decidido matar a Jesús y obviamente a sus seguidores, y estar con alguien a quien están buscando matar y acompañarle, como lo había expresado Tomás en algún momento. A Tomás siempre se le ve como que duda de las cosas, pero Tomás tiene otra característica, es valiente. Pues cuando dice, yo voy para Jerusalén, y le dice, pero ¿cómo tú vas a ir para allá? Dice, vamos para allá, y dice, pues vamos con él, ¿verdad? Entonces también tiene Tomás esa característica de valentía. Y ese acompañamiento también tenía un contenido importante, que es ese acompañamiento, ese compromiso, que estuvieran todos ellos ahí, sin rehuir, sin rehuir a la circunstancia. Es un día de revelación. Es la esencia del rito de la Pascua judía, que se entrañaba y revelaba y daba lugar al nuevo pacto.
Ese momento es donde se está dando lugar a un cambio trascendental en la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque antes se está hablando prácticamente de un pueblo, pero en este caso se abre esta circunstancia, este momento, a la humanidad en su totalidad. La preparación de la Pascua es encomendada a Pedro y a Juan, a quien les da esa misión. Las características de Pedro y de Juan son diferentes. Una es, Pedro es muy impulsivo, eso es lo que trasciende, ¿verdad? Es impulsivo, muchas veces en las circunstancias, pues decía las cosas más por la emoción que por la convicción, como se demostró, ¿verdad? En el caso cuando él le niega. Y Juan era el discípulo más conectado con el amor, con la tranquilidad y demás. Y era el joven, era el joven. Algunos dicen que Juan fue el que era el más joven del grupo, fue el que hizo la pregunta: ¿qué significado tiene esta fiesta? Porque dice que en el tiempo de antes, en la familia, pues la dirigía el padre, que era el mayor, y el más pequeño hacía la pregunta: ¿qué significa esto? Para mantener la tradición y poder dar apertura a las explicaciones y el significado de lo que era la fiesta. La cena. Y también Freddy denota, ¿verdad? Como un comentario marginal, el buen ojo que tiene Jesús para poder complementar a las personas, ¿verdad? Cuando tú haces esa mención, yo me digo a mí mismo, qué interesante que Jesús no manda a dos personas con el mismo carácter, sino que manda a personas, como en el caso que tú has mencionado, con dos caracteres diferentes a realizar una misma tarea. Y lo importante es precisamente esa, porque cuando hablamos de comunión, hablamos de la mesa, la meta final es la común unión. Y yo creo que vamos en esa dirección y Jesús desde ese momento, ¿verdad? Y estoy aprovechándome de tu comentario para adelantar lo que vamos a seguir hablando en los próximos minutos, pero ya Jesús tenía visto lo que es la visión del reino, ¿verdad? Jesús ya nos está anticipando a través de la mesa lo que él quiere, ¿verdad? Y lo que el Padre desea. Así que dentro de ese concepto, si lo ponemos respecto a lo que es la iglesia de hoy, pues los distintos caracteres, las distintas formas de ser de la gente, las distintas habilidades, precisamente se utilizan en esa dirección, de que haya una cantidad de talentos, de capacidades, así como el apóstol Pablo lo habla de que la iglesia es como el cuerpo, ¿verdad? Que tiene distintos miembros y cada quien tiene una función. Pues ahí, pues Pedro y Juan, pues complementan esa misión para poder lograr el objetivo que era celebrar la Pascua. Así que se le da esa misión. La cena es símbolo de unidad, de oportunidad o posibilidad de esperanza y recibir y vivir el amor que ahí se manifiesta. Sea, también esa Pascua es un símbolo, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Es un símbolo de unidad, de unidad de propósito, de estar claro en la misión. Es una también oportunidad de posibilidad, de esperanza, de recibir y dar, diría, ¿verdad? Y vivir el amor que ahí se manifiesta. Eso es comunidad. Eso es Correcto. comunidad, es estar, estar todos juntos, participando
en comunión, ¿verdad? En común unión. Y uno de los elementos, como lo habíamos, le había indicado antes, también acompañar es indicador de amistad y compromiso, que es lo que los apóstoles estaban haciendo, manifestando a su maestro su amistad y compromiso de estar con él en los momentos más difíciles que estaban ocurriendo hasta esa fecha. No sé si tenemos Correcto. algún comentario. Sí, sí. Hay que dejar claro, Freddy, que y lo que voy a decir, lo voy a decir desde la como un comentario de alguien que oficia el sacramento, ¿verdad? De alguien que lleva ya veintipico de años oficiando el sacramento, pero que lleva un poquito más participando de la Santa Cena. Y es que la centralidad, ¿verdad?, la damos a los elementos, y yo entiendo que eso tiene una importancia simbólica. Sin embargo, la importancia que Jesús le está dando es a la gente que participa de esos elementos. Y yo creo que para crear una comunidad, que lo que significa, ¿verdad?, esa comunidad, lo que significa es los que comparten la misma suerte. Eso es una comunidad. Un grupo de personas que comparten la misma suerte. Y es la iglesia también. Y estos 12, aun cuando uno es el que hará de ser sacrificado, los otros 12 compartirán la misma suerte, porque hasta cierto punto la mesa de lo que habla es precisamente que estamos entrando en el reino, somos parte del reino, somos parte de la comunidad, de los que dan gracia, de la fiesta, de la celebración jubilosa del pueblo de Dios, pero también participamos con Cristo, ¿verdad? Los días buenos, como participamos con ver su sufrimiento, su agonía, y le vemos morir también en la cruz del Calvario. Así que hay un asunto de compartir en las buenas y en las malas, lo que será, ¿verdad?, probar la copa. Y esa frase, Jesús la utilizará después, ¿verdad?, y en el Nuevo Testamento se utilizará: el que bebe, ¿verdad?, los que beben de la misma copa. Y eso tiene que ver con compartir la misma suerte los unos con los otros. Lo otro es, volviendo un poquito hacia atrás, en la figura de Tomás, yo siempre digo, ¿verdad?, y siempre digo esto sin tratar de alarle los cabellos a los textos bíblicos, porque uno siempre tiene interpretaciones, ¿verdad?, no tradicionales de lo que son los eventos bíblicos. Y no necesariamente, ¿verdad?, uno lo dice como que es palabra final o última de una interpretación, pero si nosotros nos fijamos, Tomás es el único discípulo que no se encerró con los otros apóstoles, y puso la puerta y la perilla y el candado. Cuando Jesús llega, Tomás llega de afuera, y una de las posibilidades que nosotros podríamos decir es que Tomás, aun cuando lo hemos etiquetado como el hombre que no tenía fe, seguramente fue el único que salió a buscar al maestro resucitado. Si eso es así, hace sentido que él haya buscado y buscado y buscado y no haya encontrado a Jesús, y el asombro de ver a Jesús allí dentro, ¿verdad?, es lo que lo mueve y lo conmueve a él a no creer que lo que tiene ante sus ojos es al maestro. Pero volviendo de nuevo al tema de la Pascua, ¿verdad?, y al tema de la comunión, sí, cuando participamos de la mesa, tenemos que tener presente que los que estamos participando de esa mesa estamos también compartiendo la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y estamos compartiendo la misma suerte, ¿verdad?, como pueblo del Señor. Esa esperanza que tú mencionas, ¿verdad?, también está presente. Compartimos el sacrificio, pero también compartimos la esperanza. Bien, vamos ahora a ver la parte esta de algún tipo de comparación del Antiguo Testamento, cómo se celebraba
unos elementos básicos, ¿no? La Pascua y cómo Jesús la celebra en esa ocasión. En el Antiguo Testamento, pues se habla de un cordero pascual que es sacado de la manada, que es un animal literalmente, o sea, que había sido esa costumbre, era algo estatutario, ¿no? Por estatuto, era ley que se sacrificara, que se hiciera se celebrara la Pascua una vez al año. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos el cordero perfecto, el cordero el cordero de Dios, que es Cristo hecho hombre, ¿verdad? Que viene a hacer el sacrificio por la humanidad. El otro elemento es la sangre, el uso de la sangre del cordero en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que estamos viendo es la sangre de Cristo. ¿En qué momento se celebraba esta Pascua? En el mes de Nisán, en el día 14 del primer mes. Igualmente lo celebró Jesús, vamos a decir, conforme a la costumbre judía, lo vamos a plantear. Repetidamente se hace el acto en el Antiguo Testamento, se hace un acto repetidamente, se hace cada año, había que hacer ese sacrificio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús hace una sola vez, el sacrificio es una sola vez y por todas. Así lo dice en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Entonces, lo que sí podemos ver de esa comparación, que la teología de la cena del Señor cumple con el Antiguo Testamento, pero adquiere un nuevo significado para los cristianos, producto de esa comparación. A mí me parece interesante la forma en que se da cómo se narra en la forma que el Señor celebra esa Pascua. Y él dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo con vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado y tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Estaba viendo que en el rito judío habían cinco copas. Aquí el Señor utiliza en tres ocasiones. La primera, en el rito judío, lo que hacían era dar gracias por ese fruto de la tierra, ¿verdad? Que había dado ese producto, que era el vino. Y era agradeciendo, todo esto estaba atado a la economía agrícola, y el vino era uno de los productos que eran símbolo de lo que era la economía del pueblo judío. Así que esa era la primera. Así que Jesús hace eso, se cumple con eso y habla del fruto de esa vid, de esa tierra que digo que no lo beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Luego tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó, ¿verdad? Aquí de nuevo la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama.
Este acto como tal está claro que no, que en lo tradicional, en el Cedar, creo que es que se llama, le llama a la liturgia que llevan el rito judío. Así que eso se sale porque es precisamente lo nuevo. El nuevo pacto, que lo que está diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y claro, ya anteriormente le había indicado que a Jesús lo ponen como el segundo, el segundo Moisés. Si vamos a ver, Moisés sería la sombra o la imagen que se proyectó en aquel momento, cuando el propósito era mostrar al Mesías, que era Jesús, en este caso, aquel pacto que era basado en un pacto de sangre de animales, este es el pacto basado en la sangre del Hijo de Dios, de la provisión de Dios. ¿Algún comentario más? Sí, precisamente, ¿verdad? La cristiandad, en la medida que fue depurándose, tenemos que recordar que la fe cristiana, ¿verdad?, nace como un hermano del judaísmo. Hay un autor de nombre de John Dominic Crossan, y la opinión de John Dominic Crossan es la siguiente. Él dice que así como Caín y Abel nacieron de la misma madre, la cristiandad, el cristianismo y el judaísmo son dos hermanos que se pelean, pero tienen una misma fuente, ¿verdad?, u origen. Y en ese sentido, podemos mirarlo eso como una posible metáfora, ¿verdad?, de qué es lo que acontece eventualmente con el cristianismo cuando empieza a tomar sus propias cualidades y empieza a redefinir o adquirir nuevos significados a las cosas que la tradición judía, ¿verdad?, ya tenía. Sí, sin duda, tenemos mucha deuda con el judaísmo, pero a la misma vez, como pasa, ¿verdad?, en muchas ocasiones, los hijos empiezan a tener sus propios significados, y en el caso, ¿verdad?, si podemos ya brincar un poquito hacia lo que viene a ser la reforma protestante, pero en la reforma protestante, el gran debate del siglo XVI, ¿verdad? Luego de esa gran separación entre la Iglesia Católica y lo que es el protestantismo del siglo XVI. Comienza un debate entre otras cosas, ¿verdad? Y todos sabemos que los debates de la reforma son múltiples, pero uno central tiene que ver con la mesa de comunión, con la Eucaristía, con el significado de la comunión. En efecto, hay un libro que quisiera mencionar que lo escribe el reverendo Pablo Rojas Banucci, que se titula Signos visibles de la gracia de Dios. En ese comentario que le he escuchado, pues ahí podemos profundizar en esa historia, en esas teologías que se desarrollan y la posición de la Iglesia Reformada y la Iglesia Presbiteriana. Que si tienen la oportunidad, el libro, no sé si está disponible en algunas librerías, no sé, o medio electrónico, signos visibles de la gracia de Dios. Y lo que decía nuestro pastor, la concentración no está en los... No podemos centrarnos en los signos, sino por un lado en la gente y por otro lado en la gracia de Dios. En ese sentido, pues podemos decir entonces, basado en eso, es que la iglesia o la mesa en este caso es un lugar para todas las personas, no hay exclusión. Y ahí entonces hemos hablado del concepto de la mesa abierta
Obviamente, Correcto. el tema de la mesa abierta, pues tiene unos límites en el sentido de que no, pues tiene que tener un significado y un grado de integridad al poderse acercar a la mesa. Y podemos verlo en la experiencia que hemos estado hablando del texto. El caso de Judas Iscariote, cómo no es excluido de la mesa por el Señor y recibe todas las atenciones y todas las oportunidades que hay, incluso bajo esa condición de alguien que ya había incluso pensado, había analizado, había decidido hacer un daño, ahí hay una oportunidad para poder cambiar, poder redirigirse. Para poder llegar a la paz, a tener paz y la amistad nuevamente con Dios. Ahí en eso, pues, hermano Richard, yo creo que usted ahí en eso nos puede ayudar a darnos un concepto esto de la mesa abierta y de la autoexclusión. Sí, ese concepto se ha venido acuñando como una forma de expresar algo que la tradición protestante y reformada ha afirmado, y es que nosotros oficiamos la mesa, pero la mesa no nos pertenece, ¿verdad? Como esto es un acto de la gracia del Señor, y esto es un signo de la gracia del Señor, nosotros no somos dueños ni de los elementos, ni de la mesa, ¿verdad? Porque el Señor es quien la ofrece, y como tú muy bien has dicho, Él no excluye de la mesa a aquellas personas con conocimiento propio, y Jesús tiene conocimiento del corazón de cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Y sabe lo que están viviendo, pero por encima de eso, hay una demostración de la gracia, porque lo que Jesús está precisamente enseñando a sus discípulos, cómo será la iglesia, cómo será la comunidad de fe, cómo será esta comunidad de mesa abierta para todos y todas los que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, para todos y todas los que han sido bautizados o serán bautizados en el nombre del Dios Trino. En el debate de la reforma protestante con lo que sería la Iglesia Católica del siglo XVII, estaba el debate de la transubstanciación, ¿verdad? Y son palabras complicadas para referir que la posición de la Iglesia en ese momento, ¿verdad? Más tradicional, era que en el momento en el que el sacerdote levantaba la oblea, ¿verdad? Y ustedes lo han visto, ¿verdad? Que levantan la oblea frente a todos los demás y dice las palabras en donde se bendicen los elementos, en ese momento tanto el pan como el jugo de uva o el vino se convierten literalmente, es decir, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hay una transubstanciación, hay una transformación de esos elementos, ¿verdad? Por eso hay un nivel de sacralidad del elemento y una especie de elevado de nivel de esos elementos per se. Y quien tiene el elemento es quien tiene a Cristo. En la tradición protestante, ¿verdad? Martín Lutero dirá que Dios no puede estar contenido en un elemento. Y entonces ellos, ¿verdad? Lutero incluye, ¿verdad? O introduce en lugar de la transubstanciación el concepto de la consubstanciación. ¿Verdad? Que lo que básicamente dice que no hay una transformación del elemento per se, porque Cristo es más que eso. Y luego, la tradición reformada con Juan Calvino y otros autores incluirán el concepto de la real presencia espiritual de Jesús, ¿verdad? Fíjense que unos están amparados en el texto bíblico que dice, este es mi cuerpo. Pero Juan Calvino se ampara, ¿verdad? En las palabras que acabamos de leer, hacer esto en memoria de mí. Así que Juan Calvino y otros teólogos lo que nos dicen es que Cristo está presente espiritualmente, pero no está contenido
en los elementos per se, sino que está en la gente, en la justicia, y quien es dueño de esto es el Señor, porque el Señor es quien lo ofrece. Así que hay por un lado, ¿verdad?, esa apertura, porque esa apertura no viene de nosotros, sino de Jesucristo, y nosotros también estamos mirando, como yo he dicho, cada vez que oficio una mesa, yo digo que esto es una mesa escatológica, porque esta mesa apunta hacia una mesa futura, cuando Jesucristo mismo será quien oficie aquella mesa final en el verdad, en los tiempos finales, donde ya no va a haber más dolor, ni angustia, ni sufrimiento. Y obviamente hay un elemento de autoexclusión que tú lo has mencionado. También se habla de excomunión, ¿verdad? Las personas que ya no son parte de la comunidad. O uno se puede inhibir, ¿verdad? Pensando en el caso de que pues, tú sientes que no eres digno y hay un elemento de reflexión de la conciencia. Hay gente que determina, ¿verdad? Aunque eso no, en la tradición reformada, no debe impedirnos el hecho de que nosotros pensemos que somos pecadores, no debe impedirnos acercarnos a la mesa, porque esa mesa es precisamente para gente pecadora que necesita de ese pan y necesita de beber de esa copa. Y eso precisamente es una oportunidad, más bien para poder corregir, para poder tener paz nuevamente, ¿no? No hacerlo, pues, claro, hay unos elementos ¿verdad? De los sentimientos, pero esos sentimientos, pues, son las decisiones que tomemos. Son importantes. Yo puedo haber fallado, pero quiero corregir y puedo haber fallado involuntaria e incluso voluntariamente, pero tengo una intención que hice algo incorrecto. El Señor nos perdona, pero tenemos la oportunidad de nuevamente ir a tener paz con el Señor, que eso es precisamente la gracia de Dios, ¿verdad? Que es común desde aquel momento que Israel salió de Egipto, fue la sangre del Cordero, que es la remisión, ¿verdad? En este caso, de los pecados. Entonces pasa por alto, por la gracia de Dios, somos perdonados. Ese es un momento importante. Así que lo otro es el elemento de comunión que quisiera termináramos, ¿verdad? Ya esta actividad de hoy con el cántico que escribe nuestro hermano el reverendo José Manuel Capella, que nos puede servir como cierre. Yo voy a leerlo. Y dice, estamos unidos en la mesa del Señor. Hoy recordamos la grandeza de su amor. Compartimos la alegría y también nuestro dolor estando unidos en la mesa del Señor. Estando unidos en la mesa del Señor, entrelazamos nuestras manos en amor. Cuando mis hermanos sufren, el consuelo yo les doy, estando unidos en la mesa del Señor. El Señor nos siga bendiciendo en este día. Gracias, hermano. Gracias a los hermanos y amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Si llegaste una vez ya habíamos terminado, esta escuela bíblica va a publicarse aquí también en la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Puedes comenzar a ver desde el inicio y más tarde, ¿verdad?, la subiremos a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, Puerto Nuevo Presbiterian Church. También quiero recordarles que a las 9 de la mañana inicia la escuela bíblica para niños y a las 11 tenemos nuestro culto de adoración, así que te invitamos a que participes. Todas estas oportunidades se quedan grabadas en nuestra página e igual, como ya les dije, también van a estar disponibles en la página o en el canal de YouTube
comparta esta experiencia con los demás y esperamos, como hemos hablado en el día de hoy, podamos vivir en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y sobre todo con Dios, porque el anhelo del Señor es crear una comunión los unos con las otras. Y en tiempos como estos, ¿verdad? De cuarentena, en tiempos como estos, donde nos sentimos alejados, quizás físicamente los unos con los otros, recordar que aún a la distancia pertenecemos a esa mesa del Señor, esa mesa de la gracia, esa mesa de la segunda y tercera oportunidades. Es un modo de nosotros manifestar las palabras del autor de ese himno que acaba de leer el hermano Freddy, que es el reverendo José Manuel Capella. Entrelazadas nuestras manos en amor, cuando mis hermanos sufren, el consuelo yo les doy, estando unidos en la mesa del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia del Señor sea sobre ti. Recuerda que la semana próxima estaremos de nuevo acá en nuestra escuela bíblica, otra vez a las 8 de la mañana, para poder compartir contigo un nuevo estudio bíblico. Así que seguimos en este tiempo de Pascua, caminando junto al resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Freddy, gracias por tu tiempo y gracias por la gran lección de hoy. Sí, para el próximo, la lección del próximo domingo, para la próxima reunión, se titula El comienzo de la pasión. Y el texto que se va a estar estudiando es Mateo 26, del 36 al 50. Mateo. 26, del 36 al 50. Lo acabo de incluir ahí en los comentarios, aquellos y aquellas que quieran verificar. Está allí el título de la lección de la próxima semana y también el texto bíblico que vamos a utilizar. Dios nos bendiga, saludamos por aquí a los que nos han acompañado y no quiero irme sin antes saludarlos a Caridad, a Iris, Alice, Damaris Pagán, Dios te bendiga, Valentín Ramos, Dios te guarde, Hidalmi, nuestra hermana Hidalmi, Naida López, bendiciones, Roberto Jusino, Nelmarí, Dios te bendiga, muchas bendiciones para ti, Mirta Rosa, está con nosotros, Damarilis, perdóname, Damarilis Crispín, Blanca está con nosotros, Dios te bendiga, ella dice, oremos por todos los niños, jóvenes y adultos de Puerto Rico, que Dios tome el control de todo y para todo, amén, así sea. Lina Rivera dice, el concepto de la mesa abierta es importante entenderlo. Gracias por el estudio correcto, Mirta. Es bien importante. Y a Tata está por aquí. Beth Banucci, bendiciones. Nos despedimos nosotros y damos gracias al Señor. No se olvide ahora compartir la escuela bíblica, esta escuela bíblica de adultos, la de niños, y a las 11 unirse a nosotros en nuestro culto de adoración. Dios los bendiga, Dios los guarde y que la gracia del Señor sea con ustedes ahora y siempre. Amén y amén.